Este te dice, un móvil sale de una localidad A hacia B con una velocidad de 80 kilómetros hora. Te pone Vamos a poner otra localidad. Y tira para acá por la carretera. Y tiene una velocidad de 80 kilómetros hora. Esa es la velocidad de A. Y ahora viene lo divertido. 90 minutos después sale desde el mismo lugar. El espacio inicial de A sería 0. 0 es este pone. 0 metros. Y sale en el instante 0. Es decir, yo pongo el cronómetro cuando sale A. ¿Vale? Y ahora el otro, la diferencia que tiene es la velocidad. La velocidad de B es 27,78 metros por segundo. Dice que sale del mismo lugar, es decir, que el espacio inicial de B es 0, pero sale 90 minutos después. O sea que el tiempo inicial ya no es 0, ya es 60, digo 90. 90 por 60 sale 5.400 segundos después, y por eso te lo he puesto. ¿Será capaz de sacarlo, no? Voy a pasar esto a metros por segundo, sería 80.000. Partido 3.600. 22,22 metros por segundo. Obviamente lo va a alcanzar porque este va más rápido que este. ¿Vale? Y aquí lo que cambia es el momento en el que sale uno y el momento en el que sale otro. Este sale antes y este habrá recorrido un montón de kilómetros antes de que este salga. Pero aún así lo va a pillar. Yo lo que hago es la ecuación de cada uno. El espacio que ocupa es el espacio inicial de A, que es 0, más la velocidad de A, que es 22,22, por el tiempo menos el tiempo inicial, que es 0. Y ahora el espacio de B es, el espacio inicial es 0, más la velocidad, que es 27,78, por el tiempo menos el tiempo inicial, que es 5.400. Esta es la diferencia con respecto a los que hicimos ayer. Que aquí es un tiempo inicial. En los que hicimos ayer, los dos salían a la vez. Fueran a encontrarse, fuera uno en persecución del otro, los dos salían a la vez. Pero se resuelve del mismo modo. ¿Qué tienen en común los dos móviles cuando se encuentran? Que el espacio de A es igual al espacio de B. Entonces yo puedo decir que cuando se encuentran, 22,22t es igual a 27. 78 por t menos 5.400. Y ya está, ya resolví esta ecuación. Primero, opero Ahora paso el 27,78 restando, me queda 22,22t menos 27,78t igual a menos 150.012, y de ahí te sale, sería 150.012 partido 22,22 78. 26.980 segundos. Una barbaridad. Pero bueno, es lo que hay. Si lo paso ahora, lo divido entre 3.600. Irían 7 horas y media, aproximadamente. Y ahora, ¿dónde lo pilla? Pues para saber dónde lo pilla, solo tengo que sustituir el tiempo en una de las dos. Por ejemplo, en esta, que es más fácil. El espacio que ocupa cuando lo alcanza el otro es 22,22, que es la velocidad, por 26.980 segundos, que es lo que ha estado corriendo. Y esto da 600.000 metros.
Aproximadamente 600 kilómetros. ¿Qué pasa? Que como sale después, pues, hasta que lo pilla, se tiene que tener un rato bueno. ¿Lo ves?